Good evening, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Good evening, teacher. Good evening, everyone. Happy Wednesday, happy middle of the week. Feliz mitad de semana. All right. Let's get to the class. We're going to start with a brief review. Le voy a estar para repasar. Vamos a repasar breve. Le voy a ir haciendo una o dos preguntas a cada uno en pasado simple y ustedes contestan según puedan, ¿de acuerdo? Remember, it can be information or can be yes or no. For, do we have volunteers? ¿Quién quiere participar primero? Veamos. No van a ser preguntas complicadas, son cosas como what did you eat for lunch today? Okay. Or did you brush your teeth in the morning? All right, so it's gonna be easy things. Le voy a preguntar cosas sencillas. Carla Patricia, está en mi trabajo. Okay, Carla, está bien, thank you. All right. So, do we have volunteers? O les pregunto por nombre. Iniciamos con Juan José García. Juan José, did you eat pizza for lunch? I don't eat pizza for, I didn't pizza for lunch. Okay, what did I you eat? I didn't eat pizza for lunch, mm-hmm. But I did pizza. I ate pizza. Solo I ate. Es que lo que le quería decir que. Pero sí comí. No lo pero sí comí en la cena. Ajá, entonces el did ya no lo ocupa. Pero o sea, ahí se lo se va de un solo a. But I ate. I ate, pero estoy hablando del pasado siempre. Sí, ahí está en pasado ya. Ok, I ate pizza. Mm-hmm. Ah, porque estoy usando el okay. I ate pizza for dinner. Very good. Correct. Ahí probando. Yes, pero de eso se trata, right? Y es justo así. Si me hacen una pregunta de sí o no, mi respuesta va a ser cerrada, sí o no. Pero ya si quiero dar más información, puedo usar una oración afirmativa, que solo sería sujeto, y verbo en pasado. Ya no ocupo el auxiliar, ¿verdad? O puedo usar una oración negativa en pasado y ahí sí ocupo auxiliar, ¿verdad? Y es opcional. But you did it really well. Lo hice muy bien, Juan. Okay. Who wants to go next? ¿Quién quiere practicar después? Veamos. It's just a short question, si se fijan. Yanni Gutiérrez. Good evening, Yanni. ¿Cómo está? Good evening, teacher. Very nice. Thank you. And you? Doing well, thank you. All right, Jenny, here's the question. Nice. Jenny, did you wake up at 8 a.m.? Se levantó a las 8 a.m. Did you wake up at 8 a.m. today? No, I didn't. Uh-huh, correct. At what time did you wake up, Jenny? I woke up. I 5 a.m. Very good. Correct. Thank you, Jenny. That's perfect. Thank you, teacher. Good. Y antes de seguir, les voy a compartir la pizarra justo para que analicemos eso que acabamos de hacer, que acaban de hacer nuestros compañeros Jenny y Juan José. Eso es ya hablar en inglés. No van a hablar siempre una oración afirmativa o siempre una negativa o solo contestar. Por lo general, no en inglés, se nos pregunta algo y contestamos el sí o el no, pero damos extra información. Y lo van a hacer de esta forma, como Yanni o Juan lo acaban de hacer. Ellos contestaron sí o no, ¿verdad? Yes, bueno, en este caso ya dijeron no, I didn't. Respuesta corta, ¿verdad? Fueron las respuestas de ellos. No, I didn't. Y luego dieron más información. Por ejemplo, Juan José dijo, no, I didn't eat pizza for lunch. Pero él quería darme más información, así que vino y utilizó una oración afirmativa. Y como me dice la regla, para oración afirmativa solo ocupo el sujeto, I, y el verbo en pasado, ate. But I ate pizza for dinner. Okay. Y ahí Juan José ya no solamente contestó lo que se le preguntó, fue la milla extra para hablar inglés. So that's really good.
Y en el caso de Yanni, hizo lo mismo. Yanni dijo, no, no, miss. I didn't wake up. Yanni dijo, I didn't wake up at 8. Yo no me desperté a las 8, me dijo. I woke up, y me aclaró. I woke up at 5 a.m. Me desperté a las 5. Entonces, si se fijan, el auxiliar did o didn't solo lo voy a utilizar cuando hago preguntas o para respuestas negativas. Ya para aclarar información o dar extra, solo voy a usar sujeto. Sí, o sea, por eso, el euro vale más. Y verbo. ¿Ok? Para aclarar información, doy oraciones afirmativas, que solo son compuestas por un sujeto y un verbo. ¿Ok? Revisamos de nuevo. Juan José dijo, no, I didn't eat pizza for lunch, miss. But, y ahí afirmativo, I ate pizza for dinner. Cuando hablo en afirmativo, si se fijaron, él no ocupó auxiliar. Y Yanni hizo igual. Me dijo, no, miss, I didn't wake up at 8. I woke up at 5 a.m. Y en la afirmativa, Yanni no ocupó auxiliar. Solo sujeto, verbo pasado de un solo. ¿Ok? So that's how you're going to be doing. Así es como lo van a ir contestando los demás. ¿De acuerdo? So, next question. Well, do we have another volunteer? ¿Quién más quiere tratar? Veamos. ¿Quién más quiere practicar? Simple past before we move on. Si no, les voy a ir llamando por nombre y ustedes me dicen si están listos. Luis Javier, por favor. Luis, how are you? Hello, teacher. Nice, very nice. Perfect. Okay, here's the question, Luis. Luis, did you travel by car today? Viajó en carro. Did you travel by car today? Yes, Did. Yes, I did. Versión corta. Yes, I did. Okay, perfect. Do you sometimes travel by bus? Do you sometimes travel by bus? No me digan en español, quiero adivinar. Solo que vamos a tener un poquito. Hey, muy bien. Do you, note el tiempo, do you sometimes travel by bus? No, I did not. I didn't. Uh-huh. No, I didn't. No, I don't. Porque en presente. No, I don't. No, cierto. Okay. Y ahí está muy bien. Lo felicito por eso de no me digan en español. Está súper bien. Como clave para ayudarlo en ese ejercicio, en esos escenarios así. Siempre pidan que se lo repitan y presten atención al auxiliar con el que inicio. Si yo ocupo did, seguramente ustedes van a ocupar did en la respuesta. Pero si ocupo do, ustedes saben que es presente simple. Entonces va a ser do not o does not si fuera en tercera persona. ¿Ok? Very good. Nice, Luis. Very good job. Ok, vamos con... Tatiana, ¿va a estar ahora participando o solo de oyente? Solo para estar seguro, si la llamo o no. Tatiana Ivonne. No revisé. Ah, sí, va a estar de oyente. No se preocupe, Tatiana, ya la vi. Roseidy, ¿usted está disponible? ¿Quiere practicar? ¿O no está por ahí? Sí, teacher, lo voy a intentar. Perfect, that's the attitude. Nice. Ok. Roseidy, did you eat chocolate today? Did you eat chocolate? Yes, I did. Mm-hmm. Yes, I did. Y puedo decir, I ate chocolate today. Me escucha. Mm-hmm. Yes, Roseidy, it was correct. I ate today. Yes. ¿Cómo se dice era en inglés? It was. Era. Uh-huh. It was. Ah, it was a cake. Oh, my God. A nice. Cake of chocolate. Perfect. Very good, Sadie. Thank you. Y lo hizo súper bien. Nice. Vamos con Elena Guadalupe. Elena está por ahí. Yes, teacher. Perfect. Okay. Elena, did you drink coffee in the afternoon?
Yes, I do. Okay. Did you eat sweet bread with the coffee, Helena? No, I didn't. Very good. Nice. Correct. That's it. Okay. Now, here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a entrar a las salas. Van a trabajar en grupos y tienen que crear una conversación. Y el tema de cada grupo va a ser exactamente la Navidad pasada, las Christmas, ¿ok? Las festividades, ya sea Christmas o New Year, cualquiera de las dos, ¿ok? La idea es que ustedes creen la conversación desde cero y ocupen todo base simple past, que sea la base pasado simple, ¿ok? For example, yo le digo, hi Elena, how are you? Tell me, what did you do on last Christmas? Y Elena, oh, last Christmas was crazy in my house. Everybody was sick, o cualquier cosa, y empieza a contarme una historia. Y de la historia que Elena me cuente, yo le voy a hacer más preguntas. Really, what did they have? Okay, and did you go to the doctor? Okay, y se vuelve una conversación. That's what you're going to do. Eso es lo que van a hacer. El tema en general es last Christmas, tema pasado, la Navidad pasada, pero ustedes pueden hablar sobre cualquier otro tema siempre y cuando estén simple past. Obviamente, claro que pueden hacer transiciones para hablar, ¿verdad? Como los que estaban haciendo ayer ustedes, que decían, por ejemplo, I didn't eat chocolate. Y aclaraban, because I don't like chocolate. No comí porque no me gusta en presente, ¿right? Ese tipo de transiciones perfectamente las pueden incorporar en la conversación, ¿ok? So, it's gonna be, le voy a dar 10 minutos para eso. Y vamos a crear las salas ahorita. Tenemos 16 personas, así que van a ser 6 grupos. 6 grupos, cada uno de 2 o 3 participantes. Las salas están abiertas ahorita. Si de casualidad usted ve que está solo y no ha entrado nadie más, denle unos minutos. Porque hay unos que van a estar doyentes, entonces en eso yo los voy a mover, ¿de acuerdo? Los reasigno. Ya están abiertas las salas, pueden entrar todos los que van a ingresar ahorita. Tienen 10 minutos, una conversación en simple past.
Pablo, no lo había visto que ya había ingresado. Sí, disculpe, se me dificultó el ingreso. No se preocupe. Pero ahorita... Le comento, ahorita están trabajando en la sala sus compañeros, los que no se han conectado son 2, 4, 6, 7 personas que no se han conectado a las salas porque están de oyentes, ya sea por motivos sí. de salud o por trabajo. Pero en las salas lo que están haciendo ahorita, Pablo, es generando una conversación en pasado. Básicamente es desde cero, ¿verdad? Como, ¿qué hiciste la Navidad pasada? What did you do last Christmas? Y si quiere podemos practicar acá en la sesión mientras ellos regresan. Yo puedo, usted puede practicar conmigo, ¿le parece? Teacher, si gusta me meto a una sala con Pablo. Ah, vaya, permítame okay. entonces. Quiero ver. ¿Dónde está Tatiana? Ya la vi. La voy a meter en la sala 4 donde está Carla, pero ella solo está oyente, así que ella no ha ingresado. Pero es la que tengo como libre, ¿ok? Está bien, gracias. Wendy, ¿usted también quiere unírseles? Sí, está bien. Perfecto, ahorita la asigno. Ya puede ingresar, Wendy, ya tendría que aparecerle ahí para ingresar. Yo. Hello, pasa a ver si necesitan ayuda o si tienen preguntas yes. o dudas. Pues aquí estamos, teacher. Ok, vale, entonces. Tratando de revisar la conversación. Gracias. Perfect, ok. Les había dado hasta las 26, pero lo voy a alargar hasta las 30 porque hay unos compañeros que se conectaron tardecito. Así que para poder repasarla, y si les va a salir más fluido, lo más fluida posible en este tiempo, ok. Perfecto. Pasaba a ver si necesitan ayuda, si tienen dudas o preguntas con vocabulario. Teacher, ¿cómo sería tomar pero de beber? Por ejemplo, drink. Drink. Uh-huh, drink. Uh-huh. Sí. ¿Pasado? Drunk. Ah, bueno. Uh-huh. Yes. Solo acuérdense que si es pregunta o negativo, como lleva auxiliar, el verbo se queda drink, ¿verdad? Por ejemplo, I didn't, como lleva el auxiliar didn't, drink. I didn't drink. Solo si es en afirmativo, lo ocupo en pasado el verbo. Por ejemplo, yesterday I drank Coca-Cola. Uh-huh. Y si estoy respondiendo, por ejemplo, yo tomamos chocolate. Ah, pues sí, ahí sí. We drank chocolate. En afirmativo, como no ocupan el auxiliar did, sí cambian el verbo a pasado. Uh-huh. We drank chocolate, yes. Sí, ocupamos el deep teacher. En afirmativo, pregunta. Ah, en la pregunta sí, pero en afirmativo para contestar, no. Uh-huh. No, ok. Exacto, yes. Okay. ¿Alguna otra duda? No, teacher, ahí vamos tratando de. Perfecto.
Y vamos a terminar las y 26, pero les voy a dar hasta las y 30 pasaditas porque un par de compañeros se conectaron ya tarde y también quieren hacer su conversación. Entonces, para darles tiempo a ellos, en lo que terminan, ustedes repasan la suya para que les salga lo más fluida posible. ¿Les parece? Sí, teacher. Gracias. Perfecto. Hola Daisy, ya vi su nota que va llegando. Ahorita están trabajando en la sala sus compañeros. En 3 o 4 minutos más o menos van a regresar ellos a la sesión y entonces ya podemos continuar. ¿Ok? Ok, teacher. Perfecto. Otra vez tiene todo. Sí. No, arropa esa vía. Perdón, pero que así estoy, por eso es que últimamente no me he estado conectando bien. Sí, solo no se preocupen, no hay problema, aunque solo esté. Ahí no se preocupe, pero sí, abríguese bien y cuídese bastante. Sí, gracias. Y aparte de eso, que no he tenido transporte, entonces eso me ha estado haciendo llegar bien noche. Sí, sí, me he fijado. Pero no sí, se preocupe, Daisy, yo comprendo. Okay. Vale. La dejo en mi, gracias. Ahí okay. Va a estar. Uh-huh.
Okay, we should all be back right now. Ya tendríamos que estar todas de regreso para ahorita. Antes de iniciar con cada grupo y su conversación, antes de empezar a escucharlos, les voy a pasar lista, así que estén atentos, okay? Carlos Wilfredo Carvajal, Daisy Elizabeth Recinos, Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez. Present. Thank you. Thank you, Francisco. Ingrid Joana. Ingrid Joana Samayo. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Carol Elizabeth. Present. Thank you. Lucía Milagro. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Meilín Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Roseli Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne. Present, teacher. Thank you. Lo siento, es que tenía. No worries, no se preocupe. Ya le puse el presente. Tatiana Torres. Present, teacher. Thank you, Tatiana. Wendy Marlene. Present. Thank you. Yanira del Carmen. Present. Thank you. And Nelly Lilibet. Present. Thank you. Okay, los escuchamos. Iniciamos con room number one. Teníamos a Francisco, Carol y Yanni Gutiérrez. Yes. Hello, Yanni. I'm Frank. Hi, Carol. Very nice. Hello, Carol. I am fine. You? I'm fine too. How did they spend Christmas? I'm very good. We spent it with the family. We cooked a roaster in Shisha Christmas dinner. I also had a good time. My mom made turkey for dinner. What did you do, Carol, on Christmas Day? I had a great time. I went to my mom's house and we had dinner together. And the thank God. What time did you fall asleep, Jenny? I sleep at 3 a.m. the next day. Nice to see you. I have a go. See you later. See you later, friend. Goodbye. Bye. Perfect. Bye. Thank you so much. Me fijé en un detallito que estaban utilizando not only simple present, también estaban usando, en alguna oración ocuparon el posesivo. Por ejemplo, en my mom's house, en el caso de Carol, y justo ahí incluyó el posesivo apóstrofe, ese mom's house. So very good. That's really impressive. Very good. The conversation was fluent and grammar was followed, right? So muy bien, la conversación fue fluida, siguieron la gramática tal cual. So very good job, room number one. Lo felicito. Vamos con room number two. Ahí teníamos a Elena y Nelly. Okay. Hello, Elena. How are you? Hi, Lilibet. I'm fine, thanks. What did you do on your last Christmas? In my last Christmas, we had the usual Christmas dinner. We got together with the whole my family. It was nice. What did you do on your last Christmas, Lilibet? My last Christmas, I traveled to LA and I celebrated with my friends and their family. I knew many new places for me. It was a lot of fun, but I missed my family. That was interesting. Okay, I have to go. I see you later. See you later. Bye.
Nice, room number two. You were even making comments about what she was telling you. So really good. Incluyeron también adjetivos. That was interesting, right? Very good, Elena and Nelly. Very fluent. La conversación fluyó. No hubieron espacios de tiempo ahí esperando. Así que es un muy buen trabajo. La felicito, ladies. Grammar was also followed. Vamos con room number three. Teníamos a Lucía, Manuel y Oscar Noé. Ah, no, perdón, solo Lucía y Oscar Noé. Hello, Oscar. How are you? I'm pretty good. How do you spend last Christmas? And last Christmas, I celebrate as a family. We went shopping and decorate the house. What do you cook for Christmas dinner? My mother cooked a pork in sauce. And for dessert, we drank chocolate with bread. Ah, delicious food. And what a nice family Christmas. Yes, it was an exceptional Christmas. See you later, Oscar. Bye, Lucia. Nice. Thank you very much. At the beginning, I thought there was going to be a gap, but there wasn't. So very good. Conversation was fluent and you used the grammar as it's supposed to. Very good. Siguieron la gramática. So very good. Thank you, room number three. Lo felicito también. Vamos con room number four. Ahí teníamos a Pablo Abrego, Wendy Marlene y Tatiana Ivonne. Hello, Tatiana. How are you? I am sick. And you? I'm fine. It's bad. Hello, Wendy. How are you? Hello, Pablo. I'm fine, thank you. This day I was remembering last Christmas. I enjoy it with my family. What do you do last Christmas, Pablo? Last Christmas I passed it with my family and with my wife family. And you, Tatiana, what did you do last Christmas? I cooked with my husband for his clients. It was very tiring. And you, Pablo, what did you do last Christmas? Aquí sería Wendy. Sorry, Wendy. Last Christmas, I enjoyed cooking with my sister and sharing with all my family and my children. Bye. See you later. See you later. Yeah. Very good. Cuando son de conversación en pareja, uno a uno, es un poco más fácil que la conversación sea fluida. Pero cuando son tres o más, es un poco más retador, pero ustedes lo manejaron bastante bien. Fue fluida toda la conversación. You kept it in simple past, lo mantuvieron en pasado simple según la estructura. So that's very good. Congratulations, room number four. Lo felicito. And last but not least, vamos con room number six. Tenemos a Juan José y Luis Javier. Los escuchamos. Hi, Juan. What did you do the last Christmas? Hello, Javier. On my last Christmas, as always, we meet with the family. And what did you do, Javier? And we visit my father in the morning. Then we visited my mother at night. And we ate dinner with she and my aunt. We hit turkey in our house and we were dancing. Do you like to dance? Oh, turkey, I like. Yes, we dance. It's very funny, see, to dance to my aunt in this party. Javier, is your aunt a good dancer? Oh, yes, very good dancer. And the last Christmas, she dances a lot of cumbia all night. Whoa, your home is a very funny.
Oh, yes. Bye, Juan. Bye, Javier. Very good. Very fluent conversation and also very creative conversation, right? Nice. Thank you for the effort. Congratulations, room number six. Les felicito. Todos los que participaron activamente en esta actividad siguieron cabal lo que tenían que seguir en tiempo pasado simple. So very good. That's nice. Ya están conversando en pasado simple. So that's a plus. De aquí en adelante es cuestión de que lo repasen para no olvidar las estructuras. Y siempre yo solo voy a cada día tratar de hacer al menos un ejercicio para que no se nos quede atrás, ¿ok? En el olvido, simple past. All right, here's what we're going to do right now. We're going to go to the student's manual. Teacher. Dígame. Yo hice una, como una breve historia de lo que hice. Perfect. Proceedy, le escuchamos, por favor. That's perfect. Okay. In my last Christmas, I was disfruting the food of dinner with my parents. It was my first married Christmas with my husband. I was visited my mother-in-law and we shared precious moment in the night. So very good to say this. that was really good. Solo para la palabra disfrutar es enjoy. En pasado enjoyed. Enjoyed. Ajá, con ed al final. Oh, enjoyed. Okay, yes. Teacher. Thank you. Other than that, very good job. Más allá de eso, muy buen trabajo. Okay, now les quería compartir un link, pero les quiero mostrar la presentación antes. Give me one moment. Sorry, no que carga la presentación just a moment. Let me know when you're seeing the presentation. Me dicen cuando ya vean la presentación, por favor. Are you seeing the PowerPoint presentation? No. No, okay. Le voy a dejar de compartir y se lo voy a pasar de nuevo. Por alguna razón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, pero no es esa. La otra es la que les quiero mostrar. Ahora sí. Ok, so, ya vimos los cuatro pilares de Simple Past, right? Affirmative sentences, negative sentences, yes or no questions, and information questions. Ya vimos como lo esencial del simple past. Perdón, el simple past. Ahora bien, ¿qué pasa con los verbos? Do you remember what is the difference between irregular and regular verbs? ¿Cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los irregulares? ¿Quién se acuerda? Solo le agregamos iría los verbos regulares. Exacto, a los verbos regulares solo les agregamos ed y los irregulares tienen dos variaciones. O cambian por completo como este, awake, awok, awoken, o se mantiene exactamente igual, bet, 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 right? So, cualquiera de esas dos versiones, yo sé que son irregulares, y luego tengo los verbos regulares, que es lo que Tatiana nos acaba de mencionar justamente, que es lo que tienen en común todos los verbos regulares. Es que todos terminan en ed o en d solamente, right? Ahora bien, ya habíamos hablado, creo que se los había mencionado a grosso modo anteriormente, no lo habíamos visto. ¿Cuántos tipos de pronunciación existen para los verbos regulares? ¿Quién se acuerda? How many types of pronunciations are there? Existen tres tipos de pronunciación diferentes. Para estos verbos que ustedes tienen en pantalla, los verbos regulares.
A pesar de que Tatiana nos dijo, todos terminan en ED, eso es correcto, eso los hace regulares. A pesar de que terminan exactamente igual todos en pasado, lo que tienen es que tienen tres diferentes formas de pronunciarse, ¿ok? En unas, y para esto quisiera que repasáramos algunos. Aquí solo vamos a ir repitiendo y pueden ir ustedes. Si tenemos un voluntario, yo voy a leer los tres verbos primero. Por ejemplo, yo voy a leer accept, accepted, accepted, y el voluntario lo va a leer exactamente igual. No va a ser nada más, leerlo igual, ¿ok? Do we have a volunteer? Podemos hacer uno cada dos verbos, ¿ok? Una persona, vamos a repasar dos verbos. Otra persona, otros dos verbos, ¿ok? Iniciamos con Daisy. Daisy, el primero sería justo ese. Accept, accepted, accepted. Repeat. Accept, accepted, accepted. Correct. Ask, asked, asked. Ask, ask, ask. Correct. Thank okay. you. Fíjense bien que en este terminó en ir, accepted, y en ese terminó asked, como una T fuerte. Thank you, Daisy. Carol Escalante, vamos con celebrate, celebrated, celebrated. Celebrate, celebrated, celebrated. Count, counted, counted. Count, counted, counted. Thank you. Noten de nuevo, en estos dos sí pronunció Carol la ED, ella dijo celebrated, counted. Suena ID al final, en esos dos. Vamos a ver los siguientes. Wendy Marlene, por favor, vamos con deliver, delivered, delivered. Deliver, delivered, delivered. Uh-huh. Y luego vamos con eliminate, eliminated. Eliminated. Eliminate, eliminated, eliminated. Thank you. Fíjense también en la diferencia. Wendy dijo delivered. Aquí no sonó la E al final. No dijo delivered. Dijo delivered. Fue muda la E. Solo sonó la D, suave. Y aquí, eliminated, sí sonó como ir, right? Vamos con el siguiente. Sería Francisco López, por favor. Tenemos follow, followed, followed. Follow, followed, y followed. Uh-huh. Ignore, ignored, ignored. Ignore, ignored, ignored. Yes, very good. Thank you, Francisco. Noten que en los dos verbos que Francisco mencionó, la E es muda. En ninguna, él no dijo followed, no dijo ignored, él dijo followed, ignored, suavecita, la D, right? Vamos con, ¿dónde son las demás manitas? Luis Javier, vamos con label, labeled, labeled. Label, labeled, labeled. Uh-huh. Mark, marked. Marked. Mark, marked, marked. Very good. Miren que acá Luis Javier dijo labeled, suave la D, y acá la dijo como una T fuerte, marked, right? Noten esas diferencias ahorita, solamente. Thank you. Tatiana Ivonne, vamos con order, ordered, ordered. Order, ordered, ordered. Uh-huh. La E no suena. Ordered, ordered. Ordered. Uh-huh. Play, played, played. Play, played, played. Very good. Noten que acá Tatiana pronunció suave. No hizo pronunciación de T, no hizo pronunciación de E. Solo la D suavecita. Played, ordered. Ok. Do we have more volunteers? Tenemos más voluntarios. Hay bastantes verbos todavía. Let's see. Yanni Gutiérrez, vamos con recommend, recommended, recommended. Recommend, recommended, recommended. Scan, scanned, scanned. Scan, scan, scan. Yes, la E no suena nunca. Scan, scanned, scanned. Repeat.
Scan, scan, scan. Correct, Janet, thank you. Daisy, vamos con chat. Chatted, chatted. Chat, chatted, chatted. Yes. Luego tenemos complete, completed, completed. Complete, complete. El primero es complete y en el otro suena el id. Completed, completed. Completed, complete. Correct, Daisy, thank you. Vamos con Juan José. Disagree, disagreed, disagreed. Disagree, disagreed, disagreed. Expect, expected, expected. Spec, specter, specter. Very good, thank you. Nelly Lilibet, vamos con happen, happened, happened. Can you repeat, please? Yeah, happen, happened, happened. Happen, happened, happened. Perfect. Introduce, introduced, introduced. Introduce, introduce, introduce. Thank you, very good. Do we have more volunteers? Luis Javier, vamos con listen, listened, listened. Listened, listened, listened. Perfect. Need, needed, needed. Need, needed, needed. Perfect. And so on and so forth. Y así van a irlo practicando ustedes en sus listas. Ahora bien, ¿por qué los hice que repasaran esto ahorita? Porque quiero que identifiquen los tres sonidos que hay, las tres formas diferentes que hay de pronunciar esos verbos regulares. Seguramente ahorita la siguiente pregunta es, ¿cómo sé cuándo suena la E, cuándo suena la D o cuándo suena la T? Ok, so that's what we're going to show right now. Les voy a compartir un link en pantalla ahorita. Y se los puedo pasar al final de la clase en el chat también. Pero por ahorita la vamos a ver acá. Ok. Al grupo de palabras que por lo general terminan en voiceless, all right? Last sound of the infinitive. Si usted va a pronunciar id, solo la D o la T, depende mucho de cómo termina el verbo cuando está en presente, cómo termina el verbo en su forma base. De ahí usted va a escoger la regla y va a saber cuál pronunciar. Let's see, we need... I need a volunteer. Ocupo un voluntario para leer el primer párrafo que está acá. Nelly, me ayuda con el párrafo 1, por favor. Y escoja 5 de las palabras que están ahí en la línea. Y Daisy me ayuda con el grupo B, cuando estamos después. Grupo A ahorita, Nelly, por favor. Y escoge 5 palabras hacia abajo. Ok. Group A, voiceless last sound of the infinitive. If the infinitive of the verb has a voiceless sound at the end of it, such as P, K, S, she, J, she, F, X, or H, you pronounce the it ending as a T. Not the pronunciation in parentheses. Parentheses. It's the sound that determines the group that the word belongs to, not always the greeting letter, for example. Even thought thence ends with a CE. Its sound is that of an S, so it's in this voiceless group. Example, as. Tiene que ser más fuerte. Ask. Ask. Ask it. No, la E no suena. No. Solo la T. Ask. Ask. Baked. ¿Cómo es? Baked. Baked. En vez de bake, va a ser baked. Baked. Brushed. Brushed. Cooked. And cooked. Correct. Crack. Crack. Yes. Okay. Crushed. Correct. Crushed.
Thank you, Nelly. All right. Entonces, lo que Nelly nos está compartiendo aquí en el párrafo, en el primer grupo, digámoslo, right? Los voiceless sounds. Le llamamos voiceless sounds a aquellos que terminan cuando están en presente. Por ejemplo, ask en presente termina en la K, ¿verdad? Bake, aunque termina en la E, suena como una K, bake, right? Brush. Entonces, todos los que terminan en estas en particular, todos los que terminan en estas en particular, se les conoce como voiceless, que no hacen sonido. Porque cuando usted lo pronuncia, su garganta no hace ninguna vibración. Ask, bake, su garganta no hace ninguna vibración para pronunciarlo. Por eso les dicen voiceless, que es sin voz, digamos así, right? El último, la última sílaba de este verbo en presente no suena, no suena, no vibra la garganta, se le llama voiceless. Entonces, si usted ve que su verbo termina o suena como terminación de K, CH o SH o estas, usted lo va a pronunciar como una T fuerte en pasado. Lo que estaba haciendo Nelly ahorita. Nelly dijo asked, baked, brushed, cooked, cracked, crashed, right? Suena como T, T, T al final. Lo identificamos porque va a terminar en el sonido. No es tan importante la letra con la que termine, sino el sonido. Si el sonido es de una de estas letras, P, K, S, H, sh, F, X o H, si el sonido es de esas, usted sabe que lo va a pronunciar como una T fuerte, ¿ok? Now, hay muchos más y por eso les quiero pasar el link para que ustedes los puedan repasar. Por ejemplo, todos estos que están acá, cuando ustedes los estén repasando, saben que va a sonar como T, T, ¿ok? Danced, dressed, dropped, escaped, finished, fixed, guessed, right? Todos esos de esa lista, ustedes los van a pronunciar así. Y luego tenemos, y como dato general, en ninguno van a pronunciar la E. Jamás va a sonar la E en estos al final. Solo la T. ¿Ok? Vamos con Daisy leyendo el grupo B, por favor. If the last sound in the verse in a voice one should as in V N M R B V G W G C, ¿cómo ¿sí? es la Z? Me olvidó. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. En vowel sounds. Vowel sound. Or diphthong. Diphthong. The pronunciation. The ED. The ED ending as D. Not. The pronunciation in párrafos. Paréntesis. Paréntesis. Uh-huh. The sum determines the group that a word belongs to, that a word belongs to. Not always the right letter. The written letter. The written letter. For example, even true, Alvis ends with N C. It's that. No veo. That's que that's of the voice. Ah, that of the voice song. C sound. System. Mm-hmm. Keeping that word in this voices song group. Okay, leamos. Mm-hmm. Advice. Mm. Advice. Agreed. Agreed. Allowed. Allowed. Answered. Answer. Appeared. Appeared. Arrived.
Arrive. Yes. Y en la última, okay. Believed. Believed. Thank you. Ok. Sí. Lo que Daisy nos acaba de leer, la siguiente pronunciación es la que decíamos que solo suena una letra D, suavecita. En la anterior era T, worked, cooked, watched, right? Pero en esta suena una D, suave. Y esto nos vamos, volvemos, nos fijamos en cómo termina el verbo en su forma base, advice, ¿ok? Nos dice, si el último sonido del verbo, cuando está en su forma simple, en su forma base, si el último sonido de su verbo es vibración, entonces, que termina en L, en V, N, cualquiera de esas. Si su verbo termina en cualquiera de esas, o en el sonido de esas, usted va a pronunciarlo como una D, ¿ok? So, we have one example. Tenemos advice, advised, right? Agree, agreed. Allow, allowed, all right? Simplemente eso, esa es la otra pronunciación. Vuelvo y repito, cuando les pase el link, ustedes después pueden practicar todas las que están acá. Solo se aseguran que todas terminen con una D suavecita. En estas, tampoco va a sonar la E. No van a decir traveled, turned, used, no. No suena la E, es muda. Igual que en la de arriba con la T, es muda. Puede terminar en T o puede terminar en D, right? Traveled, tried, turned, used, welcomed. Pero nunca suena la E. El único escenario donde sí va a sonar es en la del grupo C. ¿Quién me ayuda a leer esta? Veamos. One volunteer. Juan José, por favor, me ayuda con el grupo C y las que están ahí en pantalla, las palabras. Group C, T or D as the last sound of the infinitive. If the last sound in the infinitive verb is a T or D, pronounce the AD, if ending is in. Example, need. Needed. Mm-hmm. Needed. Mm-hmm. Yes. ED as id. Mm-hmm. Sería entonces la primera sería accepted, así es. Mm-hmm. Yes. Suena id, pero como lo decimos rápido, al oído suena como id, accepted. Accepted, okay. Mm-hmm. Afforded. Afforded. Mm-hmm. Afforded. Arrested. Mm-hmm. Attended. Collected. Contacted, counted, decided, decided, defended, decided, uh-huh. Defended, demanded. Correct. Thank you, Juan José. Las del grupo C son las más fáciles por dos razones. Uno, el verbo principal termina en T o termina en D, o en el sonido de T o D. Es bien fácil memorizar todas las demás. Y número dos, yo sé que si termina en T o en D, el verbo principal en su tiempo normal, todas van a sonar la id. Ahí sí suena la e. Es el único caso en el que suena la e. Accepted. Termina accept. Termina en t. Ok. Afford. El sonido de d. Right. Si el verbo en su forma base termina en d o t, yo sé que va a sonar la id al final. Accepted. Collected. Contacted. Decided. Right. And so on and so forth. Y así pueden ir ustedes repasando todo eso para tener como referencia. Media vez, yo siento que con solo que se traten de memorizar las pronunciaciones de estas listas que están acá, que ya vieron que no son tantas, con esta ya se van a ir acostumbrando bastante el oído de ustedes. Y cuando escuchen un verbo nuevo, ustedes por oído van a identificar cómo se pronuncia en pasado. ¿Ok? Now, let's go to the manual now. Give me one minute. ¿Tenemos preguntas hasta ahorita con la pronunciación en pasado? Yes, no. Teacher. Dígame. Cuando nos puso a repasar, a repetir las pronunciaciones del principio, uh-huh. Usted mencionó tres pronunciaciones, pero aquí solo estamos viendo la del pasado, ¿verdad? Sí. Solo una. Y no, la otra es igual. Las tres pronunciaciones son de los verbos regulares en pasado. Uh-huh. Lo que pasa es que todos los regulares en pasado, habíamos dicho, los verbos regulares específicamente,
todos, por eso se llaman regulares, porque todos cuando cambian a pasado, solo les agregamos ed. Pero aunque todos llevan ed, no se pronuncian todos igual. Existen tres formas de pronunciarlos, la t, la d y la ir. ¿Ok? Ah, ok, ok, ok. Uh-huh. Yo pensé que como ahí se repetía, por ejemplo, complete, y volvía a decir complete, ajá, pensé que la otra era diferente. Ajá, no, la primera es el base y en pasado regular. Yes. Sí, ya entendí. Perfect, perfect. That's a good question. Y de eso se trata, que no se queden con las dudas. Muy buena pregunta, Liz. Ok, vamos a pasar al libro de texto. Denme un minuto. Y me confirman cuando ya lo puedan ver. Ok, creo que ya lo tendrían que estar bien. Yes. Ok, perfect. All right. For this one, we're going to start with reading the exercise about Miss State's networking experience. Networking is un... I mean, it is a verb. Es un verbo, pero en español la traducción es como socializar. Networking es cuando ustedes hacen redes para socializar. Ok. So... we're going to discuss if the questions below are true or false. Vamos a leer este párrafo, esta información que está acá. Y luego vamos a contestar si estas preguntas son verdaderas o falsas. Ok. So I'm going to need three volunteers porque hay tres párrafos. Cada uno de ustedes va a leer uno. Ok. So I need three volunteers que levanten la mano y van a leer cada uno de los párrafos que están ahí en el libro, en el manual. Tatiana, me ayuda con el párrafo 1, por favor. Nelly con el párrafo 2 y Wendy me ayuda con el párrafo 3, por favor. Iniciamos. Last week I have lunch with Allison, a new member of my network contact. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one networking meeting with at least 5 new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Thank you, Nelly. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I feel surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from a small talk to a smart talk. Thank you, and Wendy. Wendy, creo que está en mute. ¿Prepara fotos? No la escuchamos, Wendy. Creo que está teniendo problemas con el audio, Wendy. No sé si alguien más me ayuda, por favor. Sí, le está fallando el internet. Sí. Do we have one more volunteer para el párrafo 3? ¿Tenemos otro voluntario para el párrafo 3? Veamos. If not, Daisy. Miss. Oh, okay, ahorita. There is my... Here is my advice. Ah,
It is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discourse business. Problem and solution. Try to get to know. To get to know at least three new people by sharing a one-on-one networking coffee, lunch or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connection with people in the industry. Good. Thank you. Okay. Thank you, Daisy. Okay, based on that, vamos a contestar en esos tres párrafos. Basados en eso, vamos a contestar las preguntas. Number one, Allison and Miss Tate saw each other for the first time last week. Is this true or false? It's false. Correct. We saw each other at three seminars. Perfect, correct. Number two, Miss Tate set a networking goal for this year. Miss Tate set a networking goal for this year. Is that true or false? Acá lo pueden encontrar. Okay. Yes. Correct, Tatiana, that is true. Me perdí. Pregúntame. ¿Dónde estaba? I set a goal last year. Exactly. I set a goal last year. ¿Y qué decía? I would have a one-on-one networking meeting. Entonces dice que se puso la meta. So that's true. Number three, Allison confessed she hated networking events. True or false? Eso está en el segundo párrafo. Acá, ¿ve? La pregunta dice, Allison confessed she hated networking events. Allison confesó que odiaba los eventos de networking. ¿Eso es verdadero o es falso? Según lo que está subrayado ahí. False. Exactly, that is false. She worried a lot. Se preocupaba por esos eventos. Pero no es que los odiaba. It's not the same thing, right? Very good. Number four, Miss Tate and Allison passed from a small talk to a smart talk during lunch. True or false? Eso también está en párrafo dos. It's true. It's false. It's true, as Juan was saying, yes. Acá lo hice ahí al final. I passed from a small talk to a smart talk. All right, so it is true. Correct. And number five, Miss Tate mentioned three benefits of one-on-one networking meetings. She mentioned three benefits of one-on-one networking meetings. True or false? True. Yes, that is true. She mentioned three specifically. You expand your contacts, improve your networking, and you build connections. So yes, that is true. Very good. Reading and comprehension, estamos bien. Nice. Okay. ¿Quién me ayuda a leer esta cajita de acá, por favor? Esta celestita. O verde, no sé qué color es. Jenny, please. When networking with
admitting conference associate meeting or convention and learn to ask interesting information, question to get the conversation going. There's this standard, what do you do for a living? For a more three question to aim the human in charts, like what experience you in your job, what are your daily challenges. Okay, thank you, Jenny. Okay, cuando estemos haciendo networking, cuando estamos socializando con gente, ya sea en reuniones, conferencias, asociaciones, etcétera, la pregunta común, la más común es, what do you do for a living? Siempre queremos como romper el hielo, hacer conversación pequeña, conversación rápida, que se siempre, ¿y a qué te dedicas? ¿Y qué haces? Okay. So, pero nos dice que cambiamos ese estándar. Change the standard, what do you do for a living? Cambiamos esa pregunta estándar por una más creativa. Nos dice, preguntemos, hagamos preguntas que enriquezcan la interacción. Okay. Nos dice, por ejemplo, what inspires you in your job? ¿Qué es algo que a vos te inspira en tu trabajo? What are your daily challenges? ¿Cuáles son como tus retos diarios? ¿Cuáles son tus obstáculos a diario? Okay. So, to practice that, vamos a hacer un ejercicio de networking. Para practicar eso, vamos a hacer un ejercicio de networking. Vamos a entrar a las salas. Vamos a estar 5 o 6 minutos. Y ustedes van a platicar sobre ustedes, sus trabajos, qué hacen, etc. Pero tienen que romper el hielo de manera creativa, hacer preguntas que enriquezcan la interacción. Y cuando regresemos, nos van a comentar de qué platicaron, qué les contó la otra persona. Ah, she does this, she finds this, etc. ¿Ok? 5 o 6 minutos, no van a ser párrafos, conversaciones largas, no. 2, 3 preguntas máximo, pero traten de que sean preguntas significativas. Vuelvo y repito, nos está diciendo el libro, no ocupemos ya la pregunta básica, la pregunta estándar. ¿Y a qué te dedicas? What do you do for a living? Y usted, I am an accountant, I am a doctor, I am an engineer. Realmente ahí no estamos dando mayor, ni mayor conversación, ni mayor práctica, ¿ok? Pero si ya le preguntan, what inspires you in your job? ¿Qué es algo que te inspira a ti en tu trabajo? O, what are your daily challenges? What is something that you love about your job? Okay, etc. Recuerden, 2 o 3 preguntas que sean preguntas significativas, que hagan que la otra persona se detenga un poquito a pensar antes de contestarles. Okay, va a ser un poquito retador, de eso se trata. Networking se trata de eso, de romper el hielo y como eliminar barreras, right? So we're gonna do that for 6 minutes. Les voy a dar 6 minutos, luego regresamos y me cuentan que estuvieron platicando, ¿de acuerdo? Vamos a estar en las mismas salas, pero ahorita ya no están inventando nada, solo van a platicar, ¿right? Traten de hacer preguntas creativas. Las salas están abiertas a partir de este momento, tienen 6 minutos a partir de las 9:23. Teacher, fíjese que no le di a aceptar, ¿me puede ayudar otra vez mandándome una sala? Con Javier, que estaba yo con... Vaya, lo voy a mover al room 5, pero no lo acepte hasta que lo pase el 6 de regreso, ¿ok? Ahorita lo voy a regresar al 6. Ahora, Juan. Tatiana no va a ingresar a las salas. Ahí está Pablo, abre bolsa. No, teacher, ahorita no. Me dejó a Pablo solo, Tatiana. Sí, lo siento. Es que lo que pasa es que estoy un poco mal. Okay. Y por ratito me viene mi dolor. Ok. O sea, ahorita estoy medio mal. No, no hay problema. No se preocupe, ahorita lo reasignamos. Gracias, teacher. Bueno.
Hello, vi que pidieron asistencia. Sí, queríamos consultar. Nosotros tenemos ahorita 4 preguntas y las 4 nosotros tenemos que contestarla entre nosotros. Uh-huh. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Yes. Entonces, no son para que se contesten en el grupo, sino que entre nosotros. No, entre ustedes, ajá, para que sea más, digamos, más seguro, el ambiente más seguro, más controlado, pues, que así se la vamos a hacer a los demás. En cambio, en grupo ya, digamos, ya van a tener unos minutos extra para que ustedes la repasen, ¿ok? La idea es que puedan practicar escenarios donde ustedes les toca romper el hielo, de repente están en otro país o en una conferencia con gente que habla inglés solamente, pueden romper el hielo usando cualquiera de estas preguntas que ya hacen a la gente, les muestran que ustedes tienen interés en conocerlas, ¿ok? Ok. All right, les voy a dar 5 minutos más para que las practiquen entre ustedes. Thank you. Ok.
Okay, we should all be back now. Ya tendremos que estar todos de regreso en la sesión, así que vamos a iniciar. Room number one, los escuchamos. Tenemos a Francisco, Carol y Yanni Gutiérrez, por favor. Francisco, Carol y Yanni, ¿están por ahí? Creo que no han regresado, solo yo. Ah, Carol, sí, Carol, sí, está bien. Ah, pues. Bye. Entonces, Yanni nos preguntaba primero. Yanni dice que tiene problemas, de audio. Y se va a desconectar, dice. Así que improvisemos. Ok. Entonces, what do you like most about your job? That is not a job for me, but something that I like to do. ¿Quieres hacer la otra pregunta? Okay. What ideas do you have to change your work routine? I would like to change my work routine with some birthday celebration. Okay. Very good. Thank you, Francisco, Carol. Los felicito porque se adaptaron. Okay. Team, speaking English is about that. It's adapting, evolving. Okay. Hablar un nuevo lenguaje siempre está ahí sobre la mesa, que va a tocar a veces adaptarnos, right? Cambios de circunstancias. So very good job. You did it right. Buenas preguntas. Thank you. Vamos con room number two. Pero bueno, creo que no estaba nadie ahí. Con room number four tenemos a Lucía y Pablo. Lucía Milagro y Pablo Abrego. Okay, aquí sería la pregunta. What are your goals for your job? Falta Wendy, disculpe. Okay. Está bien, contestemos la de Pablo. Ok. My personal goals in my job is be a productive person and always improve myself, updating myself. My work goals are to acquire more knowledge to perform my job. What do you like most about your job? What I like most about my job is that I can use a lot of inventive bands. What I like most about my heart is a good work environment. Mi pregunta, what inspired you in your work? ¿Qué está tratando de preguntar ahí, Lucía? Perdón. ¿Qué le inspira en su trabajo? Entonces, what inspires you in your work? What inspired you in your work? My inspiring in my work is the money. Yeah. It's
make a better dance card every day. Okay, is that it? Okay, sí. Thank you. Room number four, thank you. I know sometimes, y a veces es incómodo cuando nos hacen preguntas así fuera de las estándar que conocemos, ¿verdad? Como, what do you do? Or where do you work? Que son preguntas estándar para iniciar conversaciones, pero cuando ya nos preguntan cosas como, ¿qué te inspira en tu trabajo? O, ¿qué es algo que amas de tu trabajo? Ya nos hace procesar un poquito más, right? Y de eso se trata. Poco a poco, ustedes tienen que ir saliendo de la zona de confort y hablar un poquito más, y así, ¿ok? Very good, lo hicieron muy bien. Room number four, thank you. Vamos con room number six. Tenemos a Juan José, Luis Javier y Nelly Lilbeth, please. Okay. We ask only one question each. Okay. My question is, what interests you most in your work? Javier says. Hola, Javier. Nelly? The most interesting about my job is health communities with projects for their benefit. Sorry. Repeat again, please. I don't remember. Javier, what interests you most in your work? The most interesting in my work is the new technology. Okay, my question, what is your most important goal for the end of the year at work? For me, it's acquire more experience. I am sales consultant and I must exceed my sales goals this year. And my question is, what work projects do you have for the next year? I open at least two new facility customers. Customers. In my case, development the tech center for best customer experience. That's it? Finish. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much. Room number six. Y ahí está la prueba. Esa es una pregunta por cada uno y bien desarrollada. So very good. Thank you, everyone. Thank you to all who participated. Okay, we're going to go to the presentation again. Vamos a ir a la presentación. And we're going to check the topic for tonight, according to the students, okay? Vamos a hablar de modals or polite requests, o verbos modales. Los verbos modales son verbos auxiliares, okay? Para hacer solicitudes, para hacer peticiones. Esta palabra request es solicitud o petición, ¿ok? Polite request, pedir amablemente, una solicitud amable, ¿ok? Los verbos modales son estos que están aquí en pantalla. Tenemos would, could, will y can. En el caso de can, es en presente, could es el pasado de can, ¿ok? También son verbos modales que expresan habilidad o capacidad de algo. Ok, pero ahorita lo vamos a ver en su versión para pedir cosas, para solicitar cosas. Ok, ya con un sujeto sería would you, could you, will you, or can you. ¿Alguien que me ayude a leer esta cajita, por favor? One volunteer. Nelly, please help me with this one. These four questions. Introduction. These four questions are made with modal verbs. Will you, call you, will you, can you?
Modal verbs are helping auxiliary verbs that express ideas like ability, permission, and asking for assistance. Many modal verbs have more than one meaning. They are always followed by the simple form of a verb. For example, could you help me for a minute, please? Thank you, Nelly. Okay, these four questions are made with modal verbs. Así como la ven en pantalla, así inicia la pregunta cuando ustedes van a solicitar algo. Would you, could you, will you, can you? Nos estaba diciendo Nelly que los verbos modales son verbos, lo que les decía, son verbos auxiliares, verbos que sirven para ayudar a expresar ideas de habilidad para solicitar permiso o solicitar asistencia o ayuda o apoyo, ¿ok? Muchos de estos, varios de estos, por lo general tienen más de un significado. Ahorita los vamos a utilizar para hacer solicitudes, ¿ok? Pero no quiere decir que ese es el único escenario donde se puede usar o solamente así, solamente para eso se puede usar, ¿ok? So, how do we use them? Necesito otro voluntario para leer esta cajita. Let's see. Solo van a leer lo que está en pantalla, solo levanten la manita y para leer. Let's see, do we have a volunteer? Luis Javier, por favor. Todo sería, perdón. To ask questions, Okay, to ask question in a very polite way, use will you, call you, please, plus simple verb, plus. For example, will you please email that document to me? I need it ASAP. Could you explain that again, please? I didn't understand. ASAP as soon as possible. To ask question in a polite but more casual way, say will you, can you please, plus simple verb plus. For example, will you please answer the phone? I'm working. Can you hold my books for me? My hands are full. Thank you, Luis. Okay. Decíamos que estas preguntas, así como las veíamos en la pantalla anterior, would you, could you, son la forma como inicia la pregunta, ¿ok? Y luego, por lo general, siempre le ponemos el please, por favor. Would you please, could you please, y luego un verbo en presente, según la acción que nosotros queremos que la persona haga, ¿ok? Would you please email that account, that document to me? I need it ASAP. ¿Podrías... me enviarías. Me enviarías ese documento por correo, por favor, ¿ok? Me enviarías ese documento por correo. Lo necesito as soon as possible, lo más pronto posible. ASAP es la abreviación para as soon as possible, lo más pronto posible, ¿ok? Y aquí está la combinación de auxiliar, would, sujeto, you, please, la palabra mágica. En este caso, el verbo es email, enviar por correo, email, ¿ok? Acá tenemos otro ejemplo, miren. Could you explain that again, please? I didn't understand. Y aquí sí es podrías. ¿Podrías explicar eso de nuevo, por favor? No lo entendí, ¿ok? Could, el auxiliar, sujeto you, y el verbo explain. ¿Cómo estos auxiliares, son, estos modales son auxiliares? ¿Qué pasa cuando llevo un auxiliary en la pregunta? El verbo se queda en su forma base. Por eso nos dice simple verb, ¿ok? Forma base. Y nos decía Luis, para hacer preguntas de manera, preguntas amables, pero de manera más casual, ustedes pueden utilizar el otro auxiliar, will you o can you, ¿ok? Siempre incorporando el please, ¿verdad? Cuando ustedes ocupan would o could, es la misma pregunta, misma solicitud, pero es más amable, ¿ok? No es tan directa, no es tan pesada. Si yo les digo, por ejemplo, would you please give me your phone number? ¿Me darías su número de teléfono, por favor?
Pero si yo le digo, can you please give me your phone number? Se lo estoy pidiendo casi que a la fuerza. ¿Me puede dar tu número, por favor? ¿Right? Entonces, will you and can you? Sí los podemos usar para solicitar cosas o pedir cosas, pero es un poco más pesado porque es más directo. En cambio, would y could son más suaves. ¿Ok? So, we're going to go to the whiteboard. Vamos a ir a la pizarra y vamos a repasar las versiones, como las versiones formales, con would y could. Would plus subject es la estructura que ustedes van a utilizar. Pueden poner el place en paréntesis. Would plus subject y luego un verbo en forma base. ¿Ok? Un verbo en su forma base. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Would you please bring me water? ¿Me traerías agua, por favor? Would you please bring me water? Otro ejemplo. Si yo quiero decir, y ella vendría con nosotros. Would she come with us? Ella vendría con nosotros. Would she come with us? Ok. ¿Qué otras pueden preguntar? Veamos. El would es para harías. Por ejemplo, ¿me traerías? ¿Vendría? Ok. Traten de hacer una ustedes, utilizando would. And then we share it, y luego la comparten. Would you please open the window? Correct. Would you please open the window? Very good. Another one? Would you please open the window? That's a good one. Another one. ¿Quién tiene otra? Veamos. Para solicitar o pedir cosas. Podría ser, would you please with my homework? Would you please, ¿y el verbo? Please help with my homework. Would you please help me with my homework? Help me. Okay. Would you please help me with my homework? Very good. ¿Quién tiene otro? Veamos. Will he teach me English, please? Okay, exactly. Would he teach me English, please? All right. And so on and so forth. Y así sucesivamente. Cuando ustedes quieran pedir algo de manera amable, de manera educada, este es el primer auxiliar con el que ustedes cuentan. Ok, would. No hay mayor ciencia, esta es la estructura que van a seguir para pedir. ¿Me harías esto? ¿Traerías esto? Ok. Luego, para could. Misma estructura, could con un sujeto. Siempre la palabra mágica, please. Y luego un verbo en su forma base. Ok. ¿Cuál sería una oración entonces de esas? Y este ya no es harías, este es podrías, ¿ok? Could you please pass the salt? ¿Podrías pasar la sal, por favor? Could you please pass the salt? Could she help me? ¿Me podría ayudar ella? ¿Ok? Could es el pasado de can, ¿ok? Y es lo que nos decía la regla atrás. Algunos de estos verbos modales, ustedes los van a ver que tienen diferentes usos, los van a ver en diferentes escenarios en inglés, pero ahorita lo estamos usando como podrías, ¿ok? Podrías o podría. ¿Quién más tiene otro ejemplo? Veamos. Podría ser, could he make the bed, please? Exactly, could he make the bed, please? ¿Ok? Nelly? Could you make me a coffee, please? Exactly. Yes. Could you make me a coffee, please? ¿Qué otro? Could you drive to work, please? Mm-hmm. Could you drive to work, please? Hoy no te puedo llevar yo. Could you drive to work, please? Right? Y así sucesivamente. Eso son, es, dime. ¿Y si se lo pido para mañana? ¿Solo se le dé el tomorrow? Sí.
could you drive? Y ahí le diría como, could you take the car to work tomorrow? Un ejemplo. So, estas son las dos versiones cuando hablamos de polite, como de amable, peticiones amables. Pueden usar would o pueden usar could, ¿ok? Las otras dos versiones que tenemos es la misma estructura, solo que en vez de could ocupar, o would, ocuparían will o ocuparían can, ¿ok? Por ejemplo... Teacher, sorry. Dígame. Me perdí con el significado de could y would, que al final es lo mismo, ¿no? Pero una es más amable que otra, algo así. Estas las dos son amables. Estas dos, would y could, son para peticiones amables. Son las dos palabras para peticiones y amables. No hay regla, ahí uno decide cuál usar. Ah, usted escoge realmente. La diferencia es que would hace cualquier verbo que termine en como haría. Por ejemplo, me traerías, vendría, abriría, ¿ok? Ese es el would, eso hace el would, ese cambio. Y el could es específicamente podrías. Podría. Ah, ok, ese no escuché. Yes, that's the only difference. Al final te puede usar los dos. Como por ejemplo, Juan dijo, would you please open the window? ¿Abrirías la ventana, por favor? Pero también puede haber dicho, podrías abrir la ventana, por favor. Would you please open the window? Cualquiera de las dos son las versiones amables, digamos. Ok. Luego nos dice la presentación. Back to the presentation. Regresando a la presentación, misma estructura, pero esta vez en vez de would, ocuparíamos will. Y en vez de could, ocuparíamos can. Y en ese caso, siempre están solicitando cosas, solo que ya no es tan formal, es más casual la petición. No es lo mismo que yo le diga, ¿podrías ayudarme, por favor? Aquí yo le diga, ¿puedes ayudarme, por favor? Se vuelve casi, es más golpeada, digamos, ¿ok? Cuando usted hace peticiones con will o con can, son un poco más golpeadas, son un poco más directas. Por lo general, eso solo los ocupamos con gente con la que tenemos mucha confianza. De lo contrario, siempre, siempre, siempre nos vamos con estas dos. Would you or could you? O would he or would she, cualquier sujeto, ¿verdad? Misma estructura. ¿Preguntas hasta acá? Yes, no. Okay, yeah. Leemos la última entonces. Nos dice, we do not use the word may in a polite question when you is the subject. Y acá para entenderlo tenemos un par de ejemplos. Nos dice, may you please close the door? Wrong. Si vamos a utilizar el sujeto you en la oración, no podemos utilizar este auxiliar, may. May es parecido a would. Son bien similares con would y could. Pero no se ocupa casi, porque tiene esa restricción de que si lleva el sujeto acá, no lo hacemos. Ahora bien, si el sujeto es you, la que tengo que utilizar es could. Could you please close the door? Y ahí sí estoy hablando de manera correcta. Nos dice que la palabra por favor hace que el request o la solicitud o la petición sea más amable, más formal y menos directa, lo que les decía. No es lo mismo que le diga, ¿me podrías traer un café? ¿Me traerías un café? A que le diga, ¿me traes un café, por favor? ¿Ok? ¿O me vas a traer un café? Esas son más directas, ¿ok? Entonces eso nos está diciendo la regla. Y nos dice, miren, los canadienses ocupan la palabra por favor, el please, casi siempre, para que doble asegurarse de que sea más amable su petición, ¿ok? Posibles respuestas que ustedes pueden dar. Un simple yes, certainly, o solo certainly. O pueden decir yes, of course, of course. Y si ya de plano quieren ser más amables al extremo, pueden decir I would be happy. Este id quiere decir I would, está abreviado. I would be happy to, I would be glad to. O my pleasure. ¿Okay? Cualquiera de esas versiones pueden utilizar ustedes para contestar. O si de plano no quieren platicar nada, un simple yes. Funciona. ¿Okay? Siempre se están comunicando.
Y la versión informal, sure, okay, ajá, que es como decir yes, right? So, that's gonna be it for tonight. Nos vamos a quedar hasta aquí con esto esta noche. Mañana vamos a hacer ejercicios de práctica incorporando este tipo de solicitudes amables y las que son un poco más directas, ¿de acuerdo? Les voy a pasar lista, denme un minuto. Before you go. Give me just a moment. Algún día va a cargar. Go with me, please. Ok, iniciamos con Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Racinos. Daisy Elizabeth Racinos. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Ingrid Joana. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Juan José García. Present. Good night, everyone. Thank you. Good night, Juan. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Here. Good night, everyone. Thank you. Good night. Manuel Alfredo. Present, Miss. Thank you. Good Manuel, night. No sé si se puede quedar 10 minutos de asesoría. No se le ha dado, ¿verdad? No, no. Ok. Good. Vamos con Melin Betzabe. Oscar Noé Magaña. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Roseli Guadalupe. Tatiana Ivonne. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night, Tatiana. Wendy Marlene. Present. Thank you. Yanira del Carmen. Present. Good night, miss. Thank you. Good night, Jenny. And Nelly Lilibet. Present. Thank you. Good night, Nelly. Good night. Okay, let's see. Ok, ahora sí. Ay, disculpe, Manuel, pero tenía que remover a todos los que se quedan de oyentes. No se preocupe. Pero se desconectan. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo está, Manuel? Pues, la verdad, algo atrasado. Porque sí, lo que sucede es de que me dice que yo soy, estamos en el lugar de trabajo, estamos mirando el core, el sistema que utiliza el banco. Entonces está migrando, esta cosa no se queda quieta. Entonces nos están exigiendo trabajar prácticamente hasta las 8 de la noche. Entonces desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, entonces ya después de esa hora ya no me quiero conectar. Entonces sí. Ese ha sido prácticamente mi inasistencia que he tenido. O sea, me he estado conectando, más no he participado por lo mismo, ¿verdad? Que me tengo que trasladar para mi casa, entonces ya vengo tipo 9:15, 9:30 de la noche a mi casa. Sí. Sinceramente, ando súper perdido en las clases. prácticamente todo ese módulo, o sea, sí he estado conectándome, pero si usted me pregunta si he aprendido algo, la verdad no he aprendido nada. Pero no es porque, por decirlo así, por culpa de la plataforma, sino porque, por lo que le acabo de explicar, ¿verdad? Sí.
Entonces, en base a eso, pues consultas, decir así que tengo sobre la clase, sería mentirle, decirle, mire, si tengo esto, okay. Tengo esas consultas. Uh-huh. Lo que he pensado, creo que las clases van a terminar, o sea, programadas para el próximo viernes, para finalizarlas. No, terminan, ya le digo, porque como tuvimos un día lunes. Sí, termina el martes, termina porque uh-huh. Yo me enfermé el viernes pasado, entonces esa se corre. En vez de terminar lunes, terminaríamos martes. Sí. Martes 30. Entonces, lo que he pensado es cuando finalicemos ese nivel, pues retomar las clases como han quedado grabadas, ¿verdad? Uh-huh. Y tratar de ponerme al día, porque, o sea, he pensado dos cosas. Uno, hacer eso. Uh-huh. O lo otro es desistir y ya no continuar, porque en el otro módulo, si no me pongo al día, voy a ir a dar vía también. O sea, siendo sincero, o sea, no, también soy realista en ese sentido, porque solamente estar escuchando, pues no voy a aprender nada también si no practico el inglés. Sí, el inglés es más práctica que... Si se fija la parte gramatical, no nos tardamos la hora entera en explicar gramática, porque... Sí. Solo son como, es como si dijéramos una fórmula, ¿verdad? Solo para hacer eso, te pone sujeto y esto y esto. Para hacer eso, te pone esto, esto y esto. Una vez el alumno capta esa parte, procedemos a la parte de hacer ejercicios, parte de que repitan y que hagan ejercicios. Y luego ya hoy, por ejemplo, hoy es miércoles, hoy es el tercer día que estamos viendo Simple Past con el grupo. Si les soy bien honesta, a mí el programa, ya con ellos yo tendría que estar más adelante en el tema de gramática, pero este grupo no venía muy preparado, entonces se me frustraron al principio, se me frustraron mucho y fue como, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué me están asustando? Todo, hasta yo, no creo, hasta, o sea, las primeras clases eran así como que, ¿y esto? O sea, porque no era la misma secuencia que éramos con el otro teacher, ¿verdad? Entonces, y eso es un factor a tomar en cuenta, Manuel. Cada módulo, la idea es darles más gramática, conocer más temas para que hablen más inglés, ¿verdad? Darles más herramientas, pues, al final del día. Pero sí es importante que tengamos las bases, bien. Entonces, yo hablé con mi supervisor y fue como, me voy a ir tardando un poco más, tomándome más tiempo, hasta que sienta que ya vea el grupo que sí lo captaron, que sí se sienten seguros ellos de que lo pueden manejar ese tiempo, entonces yo me muevo al siguiente. Y pues estuvieron de acuerdo, porque al final del día es lo que le digo, el programa está ahí, pero, y nos exige que vayamos con medidos el tiempo, digamos. Sí. Pero no, realmente no toda la gente aprende de la misma forma o al mismo ritmo, pues. Entonces, buena idea lo que tiene usted de ver las clases. De hecho, yo le recomendaría que no espere a que acabe el módulo, Manuel. Trate de verlas sábado y domingo. Trate de verlas y de ir repasando. Y llenando la plataforma también. Con los ejercicios de la plataforma. Sí, yo hasta con eso estoy súper, súper. O sea, estoy triatrasado hasta con las tareas y todo. Sí, y todavía está tiempo realmente para ponerse el día con la plataforma. Porque siempre, hasta el último día, yo subo las notas y todo. Entonces, ahorita está a tiempo para irlos haciendo. Podemos tomar un día, por ejemplo, el viernes, para revisar las tareas que están en la plataforma, para que usted vaya viendo cómo las puede ir llenando también, si tal vez no pudo ver los temas, pero puede ir viendo cómo va llenando la plataforma, para que no se atrase y no desista, Manuel. La idea es que siga avanzando, y aunque quizá usted diga, no llevo todo lo que se dio en el módulo 3, pero llevo las bases, pasado simple, presente simple, vamos a repasar un poquito los infinitivos y la voz pasiva, con eso usted ya va, ¿ok? No se trata de que lo sepa todo, pero que lo conozca un poquito y lo repasan en el siguiente módulo, ¿ok? Claro. Pero así no le recomendaría que desista, Manuel, porque ya viene en el tercer módulo, imagino que viene desde el primero, ¿verdad? Sí, desde el primero. Entonces, siga avanzando, no se detenga, porque cabal, justo cuando, así como viene haciendo, si se tiene que conectar de oyente porque llega tarde, haga lo que tenga que hacer, pero no se pierda la clase. Algo va a captar, algo de lo que se está viendo, usted lo va a interpretar, lo va a poder hacer, y no sé si se fijó
o si estaba conectado cuando participó Roseidy en el primer ejercicio que les puse ahora, que era de crear una conversación desde cero, en pasado simple. Y les dije, la conversación en grupo tienen que hablar de What did you do last Christmas? ¿Qué hicieron en Navidad pasada? Ah, sí, escuché, entonces, escuché algo. Esa compañera Roseidy me dijo, Miss, yo estoy embarazada, me canso mucho, no puedo estar las 2 horas. Voy a estar solo 1 hora, pero no me voy a meter a las salas. Y yo, vaya, está bien, pero con solo que esté conectado 1 hora, ya ella hace lo suyo. Y cuando todos regresamos de las salas, los grupos participaron y ella, sin que yo le hubiera dicho nada, me dijo, Miss, yo escribí lo que hice la Navidad pasada solita. Me dice, no hice conversación, pero lo escribí y quiero leerlo. Entonces, y de igual modo, Manuel, trate de, en algún ejemplo, aunque usted venga a las 9:30 y a esa hora se conecte, Manuel, no importa. Trate de participar aunque sea 1 vez antes de irse. Y si tiene dudas o ve que algo no está muy claro, porque solo de oyente quizás no alcanzó a prestar atención, Miss, cree que repite eso, por favor. No me quedó claro. Y créame que con todo el gusto lo vuelvo a dar, Manuel. ¿Ok? Ok. De acuerdo. Sí. Así que vamos a hacer eso tal vez para el viernes, revisar las tareas de la plataforma para que a usted se le haga más fácil llenarlas el fin de semana, por ejemplo. ¿Ok? Y se ponga el día. De acuerdo. Okay. De acuerdo, eso va a ser todo por esta noche, Manuel. Cuídese. Bueno, gracias igualmente. Adiós. Feliz noche.